Comenzamos con la siguiente información. Entre la pausa que las lluvias han dado en algunos puntos de nuestro país, los habitantes de las zonas afectadas han tomado a bien ahora anticiparse a los hechos y evitar que la tragedia llegue una vez más a sus vidas. La desesperación hizo que don Heriberto, sin mediar palabras, tomó lo primero que encontró para abrir un agujero en la pared de su casa y así evitar que el agua les arrebatara la vida, porque lo material se perdió. Momentos traumatizantes. Sin embargo, la calma ha llegado luego de una tregua por parte de las lluvias y han tomado a bien actuar con anticipación ante los hechos. La solución parcial, se puede decir, es hice esto de poner una camisa y un tapón roscado para cuando no me toque volver a romper, va, cuando se vuelva a meter el río, porque este es de todos los años y según dicen el invierno de ahora va a ser peor, entonces van a ser varias veces en el año. Don Martín y sus vecinos han unido esfuerzos para construir incluso una tubería de aguas lluvias más resistente, porque la anterior colapsó. Yo hasta aquí el agua allá en mi casa, entonces debido a eso las tuberías se taparon y entonces ahora el miedo es que siga lloviendo y se haga otra inundación, pues porque como la tubería se tapó, al llenarse esa caja se llena todo otra vez para atrás. Estoy viendo si ponemos nueva tubería y como les decía, buscar este tubo para hacer la conexión. Y aunque las precipitaciones hayan dado un respiro y los habitantes estén más tranquilos, cada gota de lluvia para ellos es sinónimo de preocupación, porque temen que la historia se repita. Sí, siempre queda el miedo, aquel temor de que como las lluvias no avisan en cuanto caen en el día, en la noche, en la madrugada, pues uno siempre está con aquel miedo a que se vuelva a rebalsar el río. Con imágenes de José Escobar, Damaris Gómez, Noticias, 4 Visión.